¿Qué tal? Buenas tardes, son las 13:20, los deportes a continuación. Y vamos a observar lo que pasó ayer en el arranque de la fecha número 7 del campeonato. Una goleada de Sol de América ante General Díaz, que lo dejó ahí prácticamente descendido. Prácticamente descendido, ¿eh? Bueno, aquí el primer gol del compromiso lo hizo Báez para General Díaz. Bueno, uno suponía, ahí está General Díaz tratando de zafar del descenso, pero Nildo Viera a los 33 lo empataba. Posteriormente va a venir el gol de Miguel Zamudio al minuto 38. Luego otro gol más para el equipo de Sol de América, Gabriel Esparza. Y aparece el argentino para darle a Sol de América otro gol más. Será el tercero, 3-1 por de pronto. Sin embargo, aparece Pablo Velázquez, una desatención del portero Escobar y de cabeza anota el descuento 3-2 en ese momento, minuto 75. Pero a los 79 aparece el Conejo Benítez conectando de esa manera para el cuarto tanto. Y el quinto y último lo va a hacer el Conejo de nuevo en el minuto 94. El llanto de Pablo Mesa es que el equipo de General Díaz, si diríamos, depende del partido de mañana entre Guaraní y 12 de octubre. Si 12 de octubre le gana a Guaraní o empata, por lo menos General Díaz ya va a descender. Así de duro está la cuestión con respecto al equipo de la ciudad de Luque. Vayamos al partido que se va a disputar esta noche en prosecución de la fecha número 7 del torneo clausura. River va a recibir a Cerro Porteño. Aquí el reporte y el informe. La disputa de la séptima fecha del torneo clausura prosigue entre la tarde y noche de hoy con un par de compromisos. A primera hora, a las 18:30 en el barrio Emburicao, en los Jardines del Querito, River se cruza con Cerro Porteño. El ciclón, que no apareció en las dos rondas anteriores, respaldado por el reglamento con la cantidad de 5 futbolistas convocados a la selección paraguaya y más uno a la de Uruguay. Pero el técnico Francisco Arce no podrá aún alistar a los laterales Alberto Espíndola y Santiago Arzamendia, quienes se unieron al plantel tras estar con la albirroja, pero sin plena recuperación. Matías Villasanti y el arquero Miguel Martínez están en la formación mientras se espera a ver cómo llega físicamente Ángel Cardoso Lucena, que jugó los dos partidos con la selección. A su vez, el golero Rodrigo Muñoz se resta al dar positivo al COVID-19 estando con la selección charrúa. El equipo sería con Miguel Martínez en la portería, en la defensa Marcos Cáceres, Juan Patiño, Alexis Duarte y Alan Rodríguez, en la mitad de la cancha Enzo Jiménez, Ángel Cardoso Lucena, Matías Villasanti, Claudio Aquino, más adelantado Federico El Pachicarrizo y bien en punta Nelson Aedo Valdés. Por el lado de River, la resta es Emiliano Agüero, expulsado del triunfo ante Sol de América. Por lo tanto, el equipo de Ayrton García sería con Pablo Gavilán en el arco. En la defensa, Gustavo Jiménez, Mario Saldívar, Richard Fernández y Richard Salinas. En el medio, Marcelo González, Aldo Quiñones, Cristian Sosa y Silvio Torales. Arriba, Ramón Sosa y Dionisio El Loco Pérez. El partido será en los Jardines del Querito a las 18:30 con arbitraje de Ever Aquino. Y más tarde, para completar los partidos de este día viernes, que corresponde a la séptima fecha, San Lorenzo, otro comprometido también con el tema del descenso, va a recibir a Libertad. Aquí el informe. Como segundo duelo para esta noche de viernes, está previsto el partido entre el Sportivo San Lorenzo y Libertad. El Rayadito llega sin margen de error después de la derrota sufrida frente a Guaraní y, como es rutina, la formación de Roberto el Tiburón Torres es toda una incógnita. El Santo ya no puede perder si quiere permanecer en Primera División. El equipo que pondría al Tiburón sería con Quiñones en el arco, en el fondo Gallardo, Cáceres, Trombeta y Ruiz. En la mitad de la cancha, Jiménez, Santa Cruz, Miño y Vera. Más adelantado, Juan Manuel Salgueiro y bien en punta, Santiago Salcedo.
Por el lado del Gumarelo, el timbre sonó en la Huerta luego del traspié contra Nacional y el técnico Gustavo Morínigo tiene la obligación de reencauzar el futuro del equipo. Cuando todo parecía que se iba a repetir la formación, en el último entrenamiento Campuzano sintió una molestia y será baja para este partido. Por ello, el arquero sería Martín Silva, en el fondo Iván Ramírez, Luis Cardoso, Pablo Adorno e Iván Piris. En el medio Antonio Vareiro, Alexander Mejía, Blas Cáceres y Matías Espinosa. Arriba Adrián Martínez y Sebastián Ferreira. El partido será a las 20:45 en el estadio Günter Fogel de la ciudad universitaria y será arbitrado por Arnaldo Samaniego. Bueno, mientras en la ciudad de Luque nada es tranquilo con el lío dirigencial, primero ahora se suma el lío de los jugadores, puesto que ayer no practicaron por falta de pagos, promesas que no se están cumpliendo y por ende no activaron el día de ayer y ahí también amenaza que no lo haga el día de hoy y más todavía que va a enfrentar el domingo al puntero por ahora Olimpia. Los planes del cuerpo técnico del Sportivo Luqueño se vieron alterados por los inconvenientes económicos que obligan al plantel a adoptar una medida de fuerza. Los jugadores que no entrenaron ayer reclaman salario y premio doble por la victoria sobre San Lorenzo, unos 4 millones de guaraníes para cada uno, además de consignar en medio del reclamo una perlita internacional. Para el partido contra Defensa y Justicia en Florencio Varela por la Copa Sudamericana, se les había prometido un viático, pero al final no recibieron absolutamente nada. El técnico auriazul Luis Fernando Escobar busca conformar un equipo competitivo para el domingo contra Olimpia. Cuenta con dotación limitada, tanto en cantidad como en su preparación física. El profesional desea dar cabida a los jugadores de la casa. Queda por determinarse si es lo ideal en este momento, ya que necesita sumar de a tres a como dé lugar. El partido ante los franjeados será el próximo domingo a las 20:45 en el Feliciano Cáceres. Bueno, ¿cómo se va a comportar el tiempo este fin de semana? Muchos se pregunta. A continuación, les contamos que mañana vamos a tener una mínima de 17 y una máxima de 34 grados. El domingo mínima estimada en 18, muy agradable el amanecer, la máxima llegaría a los 35. Vamos a sentir calor, de hecho el cielo va a seguir parcialmente nublado. También el día lunes será parcialmente nublado, las extremas 19 y 37 grados. Asunción en este tramo del mediodía registra una temperatura de 30 grados centígrados. Nos vamos, feliz fin de semana para todos.